Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Onda Pixel, el podcast radiofónico de Pixel Critic, el programa que llega cada fin de mes en el que repasaremos la actualidad del sector del videojuego y daremos espacio a la industria local. ¿Qué tenemos hoy, Eloy? Calor, tenemos calor, que el verano ya se empieza a notar. Pero bueno, la entrevista del programa nos refrescará un poco, ya que hablaremos con Diego Freire sobre Summer in Mara, juego del que es escritor en Chivik Studio, además de Community Manager. Esto al final del programa, claro. Antes empezaremos explicando las cuatro noticias que consideramos más relevantes de este mes de junio. Luego tendremos una interesante tertulia sobre cómo hacer un análisis de un videojuego y qué incluir en ellos. Y más adelante, un reportaje sobre el desarrollo de ARMS, aprovechando su tercer aniversario y la inclusión de Min Min en el plantel de Super Smash Bros. Ultimate. El podcast viene cargadito hoy, la verdad. Pues nada, démosle vidilla al asunto. Mi compañero es Eloy Puigfarré, yo soy Marc Vilajosana y esto es Onda Pixel. ¡Empezamos! La precariedad laboral está más asentada de lo que a todos nos gustaría admitir en la industria del videojuego. Es precisamente por ello, para visibilizar esta situación, que durante este mes se ha popularizado en Twitter el hashtag GameDevPayMe. A través de este movimiento, los desarrolladores de videojuegos de todo el mundo han relatado sus experiencias laborales en el sector y han hecho públicos los sueldos que han ido teniendo en cada una de sus empresas. Un buen ejemplo es el caso de Katie Kironis, desarrolladora que empezó trabajando en 2011 como becaria en Electronic Arts, a razón de $34 por hora y que actualmente, como diseñadora en Riot Games, cobra más de $164,000 anuales. Sin embargo, en España las cosas son diferentes, en especial las cantidades. Uno de los desarrolladores patrios que hizo pública su historia fue Carlos Gurpegui, miembro de Brainwash Gang. En su caso, relata cómo estuvo cobrando 1.200 euros durante 6 meses en Syndicate, hasta que la empresa cerró por un escándalo y todavía le deben 1.000 euros. Actualmente, en Brainwash Gang no están cobrando un salario porque llevan un año con gastos por un caso judicial relacionado con las propiedades intelectuales de algunos de sus juegos, y cuando llega algo de dinero se reparte equitativamente entre todo el equipo. Con la intención de aunar todos los testimonios posibles y hacerlo de forma anónima, un grupo de miembros de la industria española organizaron un cuestionario para recoger testimonios de la precariedad laboral. En la hoja de cálculo resultante de este trabajo, que es pública para todo el mundo y que podréis encontrar en la descripción de este podcast, se recogen sueldos de empresas nacionales como Mercury Steam, Novarama, Deconstructim o Ubisoft. Pero no solamente se ha visibilizado la precariedad de la industria del desarrollo de videojuegos, sino que la prensa especializada también ha participado en un movimiento similar con el hashtag GamePressPaidMe. De hecho, el cuestionario que hemos mencionado antes también está habilitado para los profesionales de la prensa, y en el documento se recogen multitud de testimonios que han trabajado de forma gratuita o por cantidades ínfimas por todo tipo de medios del sector. El movimiento en contra de la injusticia racial Black Lives Matter ha llegado hasta todos los rincones del mundo, y el sector de los videojuegos no ha sido la excepción. A raíz del asesinato de George Floyd y de todas las manifestaciones en muchos países del mundo, diferentes desarrolladoras y nombres propios del sector decidieron aportar su granito de arena a las protestas. Pese a que muchas empresas ya dieron la cara y se posicionaron de manera muy temprana, como fue el caso de PlayStation, Naughty Dog, Ubisoft o Nintendo, la primera en dar un paso y actuar directamente fue Humble, que el día 2 de junio anunció que destinaría $1,000,000 a apoyar la publicación y desarrollo de juegos creados por la comunidad negra. Al día siguiente, Electronic Arts dio el mismo paso que Humble y también hizo una donación de $1,000,000, aunque en su caso estaba destinada directamente a diferentes organizaciones que luchan contra la discriminación racial. Aparte de la iniciativa de Humble, otra de las grandes propuestas que han triunfado dentro del movimiento Black Lives Matter fue el impulsado por Itch.io, que sacó a la venta el pack de recursos y videojuegos más grande de la historia, con más de 1.400 productos relacionados.
El bundle, que tenía un precio mínimo de $5, te permitía escoger el precio a pagar, siendo la cantidad más alta ingresada un pago de $5,000, valor similar al de todos los productos que incluía. De esta manera, la iniciativa de Itch.io logró recaudar más de $8 millones que se destinarán a ONGs ligadas al movimiento Black Lives Matter. Finalmente, aún en clave de este movimiento, algunas empresas se han visto directamente afectadas por la polémica racial, y no precisamente en el buen sentido de la palabra. El caso más sonado fue el de Ron Johnson, director de Relaciones con el Consumidor en Riot Games, que dimitió de su cargo tras la polémica que generaron unos comentarios racistas realizados en Facebook tras el asesinato de George Floyd. Nada más hacerse públicos esos comentarios, Riot Games publicó un comunicado afirmando que no compartía la visión de Johnson y que sería investigado por dichas opiniones, que terminaron desembocando en una dimisión forzosa del cargo y de la empresa. Tras meses de dudas, suposiciones y conjeturas, ya conocemos la cara y la forma de la nueva máquina de Sony, PlayStation 5. El 12 de junio, la compañía norteamericana presentó la sucesora de la PlayStation 4 en un directo que vino cargado de más anuncios. Más allá de presentar los dos modelos de la nueva máquina, una versión estándar y otra exclusivamente digital sin lector de discos, los grandes protagonistas del anuncio fueron los juegos presentados. Uno de los títulos que ya se rumoreaba durante las horas previas al directo fue la secuela de Horizon Zero Dawn, que recibirá el nombre de The Forbidden West. Pese a que no se conoce la fecha de salida aún, lo más nuevo de Guerrilla Games aterrizará directamente en la quinta PlayStation, junto a otros grandes nombres como Resident Evil 8, Hitman 3 o el esperado remake de Demon's Souls, a cargo de Bluepoint Games. Aparte de los nombres que siempre resuenan en directos de este estilo, el evento también nos dejó algunas propuestas interesantes, como la vuelta de Ratchet & Clank, nuevas IPs como Kena, Bridge of Spirits y Stray, o, como no podía ser menos, el port para PlayStation 5 de Grand Theft Auto 5. Pese al hype que ha generado su anuncio, aún quedan algunos aspectos por resolver de la nueva consola de Sony, siendo uno de los más reclamados la retrocompatibilidad. Aunque Sony ya ha anunciado que está trabajando en hacer compatibles más de 4.000 juegos de su predecesora, PlayStation 5 contará de salida con solo un centenar de los principales títulos de la actual generación de consolas, que se verá claramente superada por la nueva máquina con un salto abismal en lo que a componentes y potencia respecta. Nos toca cerrar con una noticia desagradable, pero importante. El pasado 17 de julio se publicó de forma anónima en la plataforma Medium un texto que recopilaba las denuncias de acoso sexual que varias mujeres habían sufrido por parte de streamers de videojuegos. Esa lista se fue ampliando con el paso de los días y ya son más de 150 casos los que se pueden consultar, en lo que es ahora una hoja de cálculo de Google, que también tenéis disponible en la descripción. Este conjunto de relatos apuntó directamente a Twitch, pues la gran mayoría de streamers acusados trabajan en esa plataforma. Y eso llevó a la empresa a publicar un comunicado 5 días más tarde, agradeciendo a las afectadas por haber hecho públicos sus casos e informando que iniciarían una investigación para actuar legalmente ante aquellos casos demostrables. Este caso particular se ha trasladado también a la industria del videojuego, donde de nuevo han empezado a hacerse públicas varias denuncias de acoso sexual y varias grandes empresas del sector se han visto señaladas. Una de ellas es Insomniac Games, creadores de Marvel Spider-Man o Ratchet & Clank. Una extrabajadora afirmó en su cuenta de Twitter que por lo menos 3 miembros del equipo directivo, 2 de ellos ya fuera de Insomniac, habían acosado sexualmente a varias trabajadoras mientras eran protegidos por la empresa. El estudio publicó un comunicado el día después afirmando que investigarían el asunto. Por otra parte, uno de los nombres propios que más denuncias públicas ha recibido ha sido el de Chris Avellone, diseñador narrativo en juegos como Fallout New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic o Pillars of Eternity, que actualmente se encontraba involucrado en el guion de Dying Light 2. Más de una docena de víctimas y testigos han acusado o confirmado acusaciones de que Avellone aprovechaba los eventos y ferias de videojuegos para emborrachar a jóvenes desarrolladoras y tratar de abusar de ellas sexualmente. Ante este arroyo de acusaciones, tanto Techland como Gato Studio, empresas con las que Avellone estaba colaborando en los guiones de Dying Light 2 y de Wildlanders, respectivamente, anunciaron que han cortado todos los lazos con el guionista y que su material sería desechado. Asimismo, Paradox Interactive informó que su participación en la historia de Bloodlines 2 era muy escueta, pero que también sería descartada. Cuando pensamos en la prensa del videojuego, muchas veces nuestra mente se dirige específicamente a un tipo de publicación concreta, los análisis.
Pero, ¿qué son exactamente los análisis de videojuegos? ¿Existe un solo tipo o es un formato moldeable? ¿Deberíamos aspirar a otro tipo de contenido, a una manera distinta de valorar los videojuegos? Hoy estamos aquí para responder a este tipo de preguntas, pero no lo vamos a hacer solos. Tenemos con nosotros a tres profesionales de la prensa del videojuego que seguro que pueden darnos testimonios mucho más interesantes. En primer lugar, nos acompaña hoy Sergio González, redactor en MediStation y Games Tribune, entre otros medios. Bienvenido al programa, Sergio. Hola, muy buenas a todos y muchísimas gracias por la invitación. Hola también al resto de compañeros y bueno, pues vamos a ver un poquito de qué se trata esto de los análisis. También está aquí con nosotros Débora Rivas, codirectora de Tecnoslave y a la que podéis leer en sitios como Bern o Anite Games. Empiezas a ser habitual en las tertulias, ¿eh? Sí, me gusta. Hola a todo el mundo. Pues nada, un placer estar otra vez por aquí. Ya sabéis que me encanta volver y repetir y nada. En nada vamos al lío y comentamos con los compañeros. Y finalmente contamos también con la presencia de Hugo Gris, jefe de redacción de Nivel Oculto. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acogerme en esta tertulia y hola a todas mis compañeras también. Muchas gracias a los tres. Como podéis ver, tenemos bastante variedad de medios hoy en el programa. Y además son medios con diferentes aproximaciones a la crítica del videojuego. Así pues, nos parece interesante empezar por lo más básico. ¿Qué entendéis vosotros que es o que debería ser un análisis de videojuegos? ¿Creéis que usamos la denominación correcta? Sí, bueno, respondiendo en primer lugar a la pregunta, desde mi punto de vista se hace un mal uso de la palabra análisis en todos los medios en general, porque creo que un producto cultural no se puede analizar, se reseña o se critica. Si nos ceñimos al fin y al cabo a la denominación literal de la palabra. Creo que sí que se hacen reseñas, es decir, creo que hay muchos mal llamados, o bueno, o ahí ya depende de cada uno, análisis. Sí que se reseñan correctamente, es decir, sí que se está haciendo un ejercicio de crítica bastante interesante y creo que al final el análisis, pues como no deja de ser una fotografía de lo que te espera en ese producto cultural y que tiene que ser eminentemente subjetivo, creo que debe ser llamado de esa otra manera. Por lo tanto, creo que no se hace un buen uso de la palabra análisis. Tampoco me preocupa demasiado el culpable, es decir, el motivo por el que se denomina así, pero creo que sí que estamos a tiempo o que nunca es tarde para revertir esa denominación y pasar a considerarlo como lo que realmente es, ¿no? Si realmente queremos considerar al videojuego como un producto cultural. Bueno, yo por mi parte me subo a lo que ha dicho Sergio, estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Además, yo puntualizaría también que se usa la palabra análisis como un cajón desastre, en que vamos metiendo todo tipo de textos muchas veces y a pesar de que todo el tema de, entre comillas, analizar videojuegos ha evolucionado, porque ahora tenemos críticas muy distintas y diversas y tal, que seguramente después comentaremos, seguimos empleando la misma palabra, análisis, y es como, creo que no, de alguna manera, por un lado, no creo que sea correcto, y por el otro lado, creo que nos hemos alejado bastante en general ahora en la prensa de videojuegos de este término. Entonces, sí, considero que quizá deberíamos de revisar todo esto en general. Como he dicho antes, Sergio, no es cuestión de buscar culpables, pero sí cuestión de implementar ciertos cambios y saber lo que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, me toca a mí ahora mojarme, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que están diciendo, pero sí con algunos matices. Creo que la terminología de análisis es más una cuestión de como una herramienta de trabajo, una manera de enfrentarse a una obra cualquiera o cualquier tipo de objeto, en realidad. Porque lo mismo se puede analizar un videojuego que un libro, que un edificio de arquitectura, que es como algo que yo aprendí a hacer en mi carrera, por mi formación de arquitecto y tal, en fin, todo esto. Pero sí que creo que en esa idea de, o sea, creo en esta idea de Débora de como el término paraguas de análisis, de bueno, llamamos análisis, aquí metemos todo tipo de textos, pero al mismo tiempo creo que hay como un proceso inverso en el que hay como un tipo de texto más o menos canónico que se ha convertido en esa idea de análisis que tenemos, sobre todo en medios más o menos generalistas que vienen también de una tradición de una prensa que cuando yo era más joven era en papel, en fin, como un tipo de texto de como una fuerte tradición estructuralista que convierte una metodología
en un objeto textual, que la metodología es dividir el objeto de estudio en diferentes partes. En el caso de videojuegos, tradicionalmente han sido, yo qué sé, el videojuego, los gráficos, la banda sonora, la historia, todo esto. Y te lo presenta eso, como si fuera una cubitera con apartados que no llegan del todo a conectar. Van comentando uno a uno, pam, 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 como un listado, hasta que al final llegan a una conclusión que incluso muchas veces está supeditada a esa división. Te dicen, pues los gráficos tal, visualmente no sé qué, pero la historia está guay o algo así. Entonces creo que sí que hay un tipo de texto que para mí no es muy interesante, pero que existe, que podría estar definido por lo que es análisis. Otra cosa es eso, la utilidad o el interés que podamos tener a estas alturas de vida de este tipo de textos, que supongo que ahora discutiremos. ¿De qué manera os preparáis un análisis o una crítica de un videojuego? ¿Y cuando lo escribís, os ceñís a una estructura concreta o dejáis que el texto se acomode al juego? Bueno, creo que aquí depende también mucho del medio para el que vayas a analizar ese videojuego en concreto, que vayas a hacer la reseña de ese videojuego. ¿Por qué? Porque al menos en mi experiencia no tiene nada que ver cuando hago un análisis para... Bueno, tampoco es correcto decir que no tiene nada que ver, porque tiene mucho que ver. La cuestión es, el que cambia realmente eres tú y tu manera de afrontar ese texto sobre el papel, por las líneas editoriales y las líneas de estilo de cada medio. Por ejemplo, yo en Mary Station hago los análisis de una manera, en GTM hago los análisis de otra forma, y en El País de otra manera radicalmente distinta. Ahí es donde sí que se puede incurrir en diferentes metodologías, porque al final tú como profesional te tienes que saber adaptar también al medio, salvo que sea tu propio blog y puedas hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero al final la manera de afrontar un análisis, en la mayoría de casos, sí que hay puntos en común, ¿no? Y entonces yo siempre lo hago, en primer lugar, tratando de no influenciarme de nada de lo que tengo a mi alrededor, sobre todo si es un producto que está bajo embargo, es decir, que no tienes ningún tipo de referencia externa de personas que ya lo hayan analizado antes y que la información es más bien escasa. Y sobre todo trato de, por un lado, ser sincero conmigo mismo, tener siempre una preparación y una documentación previa muy grande. No me gusta enfrentarme a un juego sin conocer nada detrás de lo que ha habido en ese desarrollo. Es decir, una cosa es que yo pueda analizar un videojuego del que haya preferido no ver tráileres, haya preferido no ver aspectos de su jugabilidad, que es algo que me gusta hacer también porque creo que aporta cierta magia a la experiencia, pero sí que me gusta conocer el contexto. Y a partir de ahí, pues podemos hablar de manías, podemos hablar de costumbres. Por ejemplo, yo acostumbro a tener siempre una libreta y con un bolígrafo ir apuntando cosas. Y bueno, pues también poner en contexto el género al que pertenece ese videojuego, porque no es lo mismo analizar una aventura narrativa que hacer un género de plataformas, ¿no? Creo que cada título individual pide de una metodología distinta, independientemente de cómo vayas luego a plasmar ese texto. Y también yo creo que demanda un poquito de espontaneidad por tu parte, que vayas dejándote llevar por ese videojuego, porque al final volvemos a lo mismo, es un producto cultural que tiene una visión y que tiene una perspectiva en base a los pensamientos de unos desarrolladores, y me gusta ponerme en su lugar, ¿no? En lo que me han querido ellos transmitir para, a través de esa visión, poder ofrecer yo la mía propia y poder ofrecer al final al lector, que es a quien me dirijo, un texto, una reseña lo más justa posible con lo que es el producto, ¿no? Es decir, tener en cuenta si un juego se ha analizado por 500 personas, 50 o tan solo 5, en qué estado llega ese producto, qué aporta al medio, qué aporta a ese género. Y al final, pues una suma de factores que creo que al final, cuando tú terminas ese análisis, que eso también forma parte de mi metodología, no me gusta analizar un juego nada más terminarlo, me gusta sopesarlo, no me gusta hacer las cosas en caliente. Y creo que también la experiencia te va ayudando a ti mismo a crecer como profesional día a día para ir, no sé si la palabra más correcta es analizar mejor, pero al menos sí analizar de forma que te sientas tú más cómodo contigo mismo para que luego eso también lo pueda sentir el lector que te lee.
Ay, pues bueno, yo en mi caso sí que comparto algunos aspectos que ha comentado Sergio, porque yo también tengo al lado mi libretita que voy apuntando normalmente cosas que me llaman la atención, o intento un poco conectar también con lo que los creadores o el creador intenta decir también con ese videojuego. También estoy muy de acuerdo con el tema de la documentación, lo veo muy, muy importante, y la contextualización del videojuego en este caso. Yo es que me acuerdo mucho de cuando empecé hace unos años y me dieron mi primer análisis, iba tan perdida que creo recordar que lo primero que hice fue mirar otros análisis y me encontré con lo que ha comentado Hugo, ¿no? Que hay este típico estereotipo de análisis de banda sonora, gráficos, jugabilidad, mecánicas, pero poco a poco fui evolucionando a también adquirir mi estilo, ¿no? Porque a fin de cuentas sí, tú puedes analizar algo, pero cada persona se fijará en unos detalles, cada persona tiene su estilo y su manera de describir todo esto. También muy importante, y en eso también coincido contigo, Sergio, es que yo no puedo hacer un análisis en cuanto he acabado el juego. Necesito reflexionar acerca de él, necesito darme como un respiro y ver qué es todo lo que me ha estado contando hasta el final, ¿no? Y es lo que hablábamos, no es solo definir tiene unos gráficos espectaculares o no tiene una estética u otra. Creo que es ir un paso más allá e intentar conectar con todo lo que hay alrededor de ese videojuego, con lo que nos está explicando, con el trasfondo del mismo, con lo que podemos hallar dentro de él, que también hay la parte propia, ¿no? Es decir, qué nos ha despertado, qué hemos recibido de él de alguna manera, ¿no? Y eso también es importante que lo podamos expresar en nuestros textos. De ahí que yo considere que, por ejemplo, aunque sea el mismo juego y hayan salido 50 críticas de ese juego, es muy probable que cada persona lo haya vivido de una manera distinta, y es algo que por lo menos a mí me parece muy enriquecedor. Y en general, quizá yo también es eso, soy un pelín caótica porque yo voy escribiendo en mi libreta todo lo que me voy fijando, y una vez he acabado y me he dejado ese tiempo de reposo, me miro toda la documentación, me miro todo lo que he escrito y reflexiono un poco. Entonces es cuando empiezo a escribir y empiezo a buscar todos esos pequeños detalles, empiezo a ver por dónde puedo encarar ese texto, y muy importante, que también lo ha comentado Sergio, es depende del medio para el que estés escribiendo el análisis, porque hemos de reconocer que hay medios que te permiten ahondar en cosas más extra, por decirlo de alguna manera, y hay otros medios en que requieren pues un análisis más tradicional, podríamos decir. Entonces, bueno, eso es importante, pero sobre todo es, creo yo, un diálogo con el videojuego que estás analizando. En mi caso, a nivel de metodología, o sea, evidentemente hay como una diferencia de base con ustedes, porque yo no tengo un trasfondo periodístico. Mi entrada a la crítica de videojuegos, yo me considero crítico de videojuegos en este sentido, ¿no? O sea, no soy periodista, no nada de esto, simplemente crítica de videojuegos, y mi punto de entrada es a partir de empezar a escribir crítica arquitectónica y doy el salto, por diferentes motivos que no vienen al caso. Pero para mí, o sea, el proceso de crítica es como un proceso de obra personal, es como un encaje personal mío en el medio, que es que va de texto en texto, que es transversal y que sí es como constante. Para mí, o sea, cuando enfrento un juego concreto, leo todo lo que haya sobre ese juego que me parezca interesante a partir de personas a las que sigo, periodistas, gente que me influye y demás, pero cualquier cosa que leo, cualquier peli que veo, cualquier movida, siempre está como pensando. Yo tengo como un archivo, no un archivo, sino un programa de estos de notas, no sé, el Evernote creo que es, y siempre hay como, yo que sé, leo un libro, el otro día estaba leyendo como un libro sobre teoría de cuerpos y tal, y es como, vale, hay siempre como ramas, ¿no? Esto se va al vídeo de Pathologic, esto se va a The Last of Us 2, así todo el rato. Es como un proceso constante del que no salgo nunca, porque es como, para mí, lo importante del trabajo del crítico son las líneas de trabajo, sus reflexiones, las maneras en las que se encaja de manera personal en un circuito en el que lo importante es el choque entre posiciones, creo, aunque no siempre ocurra de la manera que debería ocurrir. Ahora, dentro de lo puramente material, quizás sea por la manera precaria en la que lo hago, porque todos estos temas de es mucho trabajo, es mucho tiempo, es poco dinero, bueno, tampoco hay como margen para dedicar, por ejemplo, todo este tiempo del que hablaba Sergio, de documentarse muy bien y demás. Para mí no tengo mucho margen para hacer algo así. No sé si lo haría, pero no tengo mucho margen para hacer, para tener un proceso así. Pero sí que tengo como diferentes herramientas
que me gusta para poder para tener como una visión general primero de qué es el juego o qué cree el juego que es. Por ejemplo, algo tan sencillo como ir a la descripción que tenga en Steam, ver qué dice el juego que es y luego contrastarlo con lo que yo, con mi experiencia como jugador. Luego lo mismo, anotar cosas en la libreta. Normalmente el 80% de las cosas que apunto ni siquiera acaban en el texto, es más como un proceso, ¿no? Como escribir y hacer notas te ayuda a hacerte una idea de qué quieres escribir y luego encontrar un hilo o una forma de entrar, una primera frase, un primer párrafo, un tema con el que empezar a construir sentido a partir de la obra e hilarlo con todo el trabajo que haya hecho, con hacia dónde voy, dónde están mis líneas de pensamiento actualmente y demás. Y simplemente luego, pues, escribir. Es como cualquier texto, como no tengo nunca una pretensión de abarcarlo todo, de definir el juego, de nada, solo como de eso, de tratar un tema concreto. Por ejemplo, el último que hice, Science of the Sojourner, pues quiero hablar de cómo este juego entiende la comunicación entre personas. Ya está, no me interesa ni describir todo el juego, ni sus apartados, ni nada, sino vamos a hablar de comunicación y cómo jugar a comunicarnos. Y ya está. Porque luego eso lo puedo retomar en otro texto y ir como poco a poco construyendo mi línea de trabajo. Y poco más eso, a nivel material es simplemente igual que de ahora. Clásica libreta, cuando estoy muy perro me salto el paso de la libreta y lo hago directamente con el móvil para no tener que luego pasarlo y ya está. Y de repente un día me tengo que sentar a escribir porque ella toca, tiro al monte y punto y final y mando y ya está. Sobre estas ideas que comentas de ir desarrollando las líneas de pensamiento o lo que comentaba antes Débora de que cada uno pues se fija en cosas diferentes, ¿no? Uno de los casos más recientes es The Last of Us 2, el gran lanzamiento de este mes, ¿no? Que tuvo sus polémicas tanto antes del lanzamiento como estos últimos días. En el caso previo, todo el tema del crunch y la explotación laboral que se desveló. Y luego la idea esta de la presencia de personajes del colectivo LGTB, que cierta parte del público, pues, digamos que ha reaccionado de una manera concreta. ¿Vosotros creéis que este tipo de contenidos, especialmente me interesa el caso de la explotación laboral, es un tema que debería mencionarse o incluso priorizarse en un análisis o no debería estar ahí? ¿Cómo veis este tema? Bueno, mi respuesta corta es sí, creo que deberían de estar y es importante que estén. Lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando te documentas, también te documentas de este tipo de casos. Tienes que estar al día de este tipo de casos. Me parece muy interesante que no solo hablemos del videojuego en sí, sino de todo lo que rodea a ese videojuego, ¿no? Y de todo lo que ha pasado con esa compañía mientras se estaba haciendo el juego. También de lo que comentabas antes, ¿no? Si, por ejemplo, hay temáticas que este videojuego está intentando tocar, como en el caso del LGTB y todo esto, me parece excelente y estupendo y tiene que estar en ese texto. Esto me parece imprescindible, porque es lo que hablamos, ¿no? Es un ¿por qué tenemos solo que analizar en sí el videojuego? Yo creo que deberíamos de poder ir más allá, porque de alguna manera estamos también hablando de esa industria que hay detrás. Estamos hablando de un producto que ha salido en unas condiciones, que ha salido de un equipo y de un estudio, y también deberíamos ser conscientes y proponer al público, al lector o lectora, que también pueda ver esa otra parte, que no es solo un videojuego en que pasas unas horas con él o con la protagonista o el protagonista y ves una historia o no, o estás en unas mecánicas, ¿no? Sino que hay mucho más detrás, ¿no? Y creo que eso es un primer paso, porque tendemos siempre a dejar estos temas como para otro tipo de textos, cuando yo creo que si lo incluimos ahí, como bien he dicho antes, estamos enriqueciendo también el supuesto análisis. Y yo creo que sin esas condiciones laborales, sin ese equipo detrás, sin ese desarrollo, sería imposible que nosotros tuviésemos entre manos el videojuego que estamos analizando. Así que yo creo que es una parte más de los elementos que yo, al menos, sí que intento introducir en los análisis que hago. Evidentemente yo, o sea, también de manera corta y con absoluta rotundidad, sí, claro, evidentemente. De hecho, tomando el ejemplo que tú mismo has dado, Mark, de Last of Us, o sea, uno de los problemas que yo tengo ahora mismo con el discurso es que, al menos el día en el que empezaron a salir los análisis, esto no se mencionaba en ningún lado. Hay un montón de cosas que no se mencionaban, pero las condiciones materiales y laborales en las que se había hecho este juego no estaban por ningún lado. Creo que es una herramienta que, o sea, cuando tú haces un texto, un buen texto es el que da las herramientas para que la persona que lo lee se enfrente tanto al texto como al juego, para que las asuma y pueda
poner en valor todo lo que le estamos contando y luego a través de su propia experiencia, si juega el juego, pueda tener como su propio marco crítico respecto a lo que está jugando. Si esto se omite, evidentemente en cuestiones tan específicas, por ejemplo, como la monumentalidad de The Last of Us 2, podemos acabar siendo excesivamente entusiastas y celebratorios con algo que tiene como mucha oscuridad detrás. Además, el propio acto de ocultarlo, teniendo en cuenta además que son como casos tan sonados que es imposible evadirlos, porque yo qué sé, si te enfrentas a un título pequeño cualquiera y en tu proceso de documentación no llegas a que hay ciertas oscuridades detrás, es como, bueno, no pasa nada porque no has llegado y punto. Luego se pueden contrastar los textos, se pueden matizar opiniones, un montón de cosas. Pero The Last of Us es inevitable el ruido que ha hecho. No mencionarlo es simplemente como la punta de un iceberg de la cuestión por a quién está sirviendo el tipo de texto que estás haciendo, en las condiciones en las que lo estás escribiendo y cuando llega y demás. En The Last of Us 2, por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo, que es casi epítome, cuando tú escribes en condiciones de embargo, siendo como uno de los pocos seleccionados para empezar a construir discurso antes de que llegue el juego, pero además las condiciones en las que lo estás haciendo de embargo te impiden hablar con total libertad de ciertos temas, entonces ya no puedes, si quisieras, ofrecer como un texto más completo que englobase ciertas discusiones, además encerradas en la maldita cultura del spoiler y no sé qué, de tener que criticar sin hablar de cosas concretas del juego. Toda esta movida, al final, ¿a quién está sirviendo? Al final, más que un análisis o una crítica, lo que estás haciendo es casi un bully reportaje. Vale, este juego es maravilloso, porque normalmente cuando pasan casos como esto de que los textos llegan mucho antes que el juego, incluso una semana o más antes, no deja de ser bully porque nadie, o sea, no, cuando las empresas vuelen sangre en el agua, capan y dicen hay embargo hasta el día que salga, etcétera. Al final, ¿a quién está sirviendo el texto? Si no puedes hablar de casi nada, si llegas antes de tiempo, si eres uno de los pocos seleccionados, si no mencionas las condiciones en las que la empresa que da ese privilegio ha hecho su juego. Bueno, creo que es evidente que es como ser, es casi una complicidad con esas condiciones. Entonces, evidentemente hay que mencionarlo, pero también hay que plantearse muy bien y muy fuerte por qué no se menciona. Bueno, voy a dividir mi argumentación en dos. Por un lado, esto último, precisamente porque me pilla bastante de cerca. Yo, en primer lugar, soy bastante partícipe de quitar o eliminar las restricciones a la hora de valorar un producto cultural, porque creo que al final impide ofrecer esa fotografía inicial que comentaba, más completa, más periférica, más global y más real, al fin y al cabo. Ahora bien, yo no creo que el hecho, ni en este caso particular, ni en ninguno de los que yo me he enfrentado como profesional, sean tales como para convertirlo o aproximarlo en un public reportaje, en el momento en el que yo puedo hablar con total libertad de lo que me ha parecido el juego, si no me gusta puntuarlo mal. Yo personalmente no he tenido ningún tipo de presión de ningún tipo sobre tener que puntuar un juego de una manera que sea complaciente a lo que cuadre, ¿no? con la compañía X que me suministre ese código para yo hacer la crítica, por mucho que haya publicidad en mi web. Y me consta que es así en España, que es el país que conozco de prensa de videojuegos. Por lo tanto, yo no creo que una limitación a la hora de valorar una crítica pueda aproximarlo al public reportaje. Eso depende más del trabajo que tú hagas con ese producto. Ahora bien, insisto, yo eliminaría ese tipo de restricciones. Cuando hay ese tipo de restricciones, tú también tienes un reto como profesional para saber abordar esa crítica sin entrar en el destripe. Y creo que, a juzgar por los textos que he leído, que son, no sé si he leído ya 40 análisis de The Last of Us Parte 2, porque me interesaba leer la opinión de muchos otros profesionales del medio, no solamente de España. Creo que se han hecho críticas muy buenas y ninguna de ellas ha incurrido en los destripes. Y por supuesto, ahora también me estoy escuchando muchos podcasts donde se habla de destripes, de este caso particular, que creo que es en el que estamos pensando todos ahora mismo, ¿no? De Last of Us Parte 2.
Y luego, respecto a la inclusión o no de las condiciones laborales en las que se ha desarrollado un videojuego, a mí lo que me gustaría decir en primer lugar es que los medios, especialmente los medios grandes, que son los que tenemos una mayor exposición y tenemos un altavoz mayor, sí tenemos la responsabilidad y la, casi la obligación de hacer el ejercicio periodístico de decir qué está sucediendo alrededor de ese videojuego en el plano de la actualidad. Es decir, hay que hacer noticias hablando de cuando hay una acusación a un desarrollador que ha reconocido que ha hecho esa mala praxis, sea cual sea. Hay que hablar de ello, hay que hacer ese ejercicio periodístico, ¿no? Porque al final está muy bien que hablemos de cuando un videojuego ha vendido 10 millones de unidades, pero también cuando pues ha habido una situación de... Que por cierto, no me gusta nada la palabra crunch, me parece un eufemismo de lo que realmente es explotación laboral. Y también quiero decir que para mí la palabra crunch no es algo que se ajuste únicamente a la industria del videojuego. Esto es algo que ocurre en todas las industrias. Ocurre en el trabajador que trabaja en una tienda de ropa que sale 2 horas más tarde, eso también es crunch, y no solamente con el videojuego. Ahora bien, mencionarlo dentro de la crítica, pues no lo sé si es lo más adecuado. ¿Por qué? Y me explico por qué. Me parece interesante el planteamiento porque me invita a reflexionar sobre ello. También digo que de mí no depende de que eso se haga, porque yo no soy el director de ninguna de las revistas en las que trabajo. Pero aquí se dan dos circunstancias. Por un lado, que si se empieza a hacer, hay que hacerlo con todos los videojuegos, no se puede hacer solamente con unos. Además, por desgracia, no es de carácter retroactivo. Es decir, muchos otros juegos grandes que luego a posteriori hemos descubierto que han tenido crunch no se ha penalizado. Por lo tanto, sí me parece bien que se incluya, sí me parece bien que se hable de ello, pero no sé si eso debe afectar a la calificación final. ¿Por qué digo esto? Porque al final, el contexto en el que se ha desarrollado un videojuego, bajarle la nota está también indicando que estás bajando o estás dando a entender que su calidad es peor que si tuviera una calificación menor. Y al final ahí estás también penalizando el trabajo de esos trabajadores, de esos desarrolladores. Si un videojuego es excelente y al final tú estás dando una calificación peor a ese videojuego, pues al final estás también, digamos, estás siendo un jarro de agua fría para los desarrolladores que tanto esfuerzo han depositado en ese título. Por lo tanto, no estoy seguro, insisto, me parece un planteamiento realmente interesante y que nos invita a la reflexión a todo el mundo. Si se debería hablar de ello, creo que hablar de ello sí, pero penalizarlo en la calificación no estoy seguro. Y definitivamente lo que sí que hay que hacer es hablar, en este caso, por ejemplo, de The Last of Us Parte 2, que creo que además en España se ha hecho bastante bien. Se ha hablado bastante sobre lo que ha ocurrido. También se hizo con GTA V, que creo que también, no sé si convendremos en esto, GTA V fue... quería hablar de Red Dead Redemption 2, me he confundido con el otro título de Rockstar. Se empezó a visibilizar de una manera muy... pues muy extensible, ¿no? De las condiciones en las que se desarrolla ese videojuego, y a partir de ahí están saliendo a la luz muchos más casos, y para que sigan saliendo hay que denunciarlos. Pero insisto, no estoy seguro de que sea la crítica el contexto más adecuado para ello, porque al final en la crítica a mí me gusta enfocarme más en el producto en sí y no tanto si la penalización debe incurrir en el resultado final del producto, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de la calificación, Sergio, en MiriStation o Anahit Games publicáis los análisis con nota, mientras que en Nivel Oculto decidisteis ya hace un tiempo quitarlas. Para ir cerrando esta tertulia, ¿cómo condiciona el hecho de tener que dar una nota a los juegos a la escritura de un texto así? ¿Qué opinión tenéis de ellas? Estaba pensando, estoy como pensando sobre la marcha, si alguna vez he tenido que poner alguna nota a un videojuego, y creo que no. Si alguien de repente escucha esto y me dice, sí, lo pusiste aquella vez. Bueno, no me acuerdo. Pero no sé, es que no lo entiendo. Me parece como, como tengo que ser aquí como muy específico en el hecho de que no intento como ir en contra de nadie ni de ninguna práctica en concreto, ningún medio en concreto, sino simplemente como la idea de nota a un videojuego me parece como algo arcaico, algo, insisto, como... No, si yo me enfrentara a eso,
De, yo qué sé, ahora, el último juego que haya jugado, The Last of Us 2 o el Saints of the Sojourner, lo que sea. ¿Cómo le pongo una nota? No tengo ni idea. O sea, ¿qué significa un 8? ¿Qué significa un 9? ¿Qué hago? ¿Le pongo notas por separado, de nuevo, bajo este proceso de división en apartados de un videojuego y le pongo una nota a cada cosa, rollo gráfico, sonido, tal, no sé qué, como hacían, como yo crecí leyendo en las hobby consolas, que le ponían como notas así y luego hacían una media. Creo que el objetivo de, al menos la manera en la que yo escribo y la manera en la que yo tengo como una construcción constante de presencia dentro del circuito a través que va mucho más del análisis, no estoy como muy de acuerdo con esta idea de, como ni siquiera con el planteamiento de si una crítica tiene que mencionar las condiciones materiales y de laborales de un videojuego o no, por como si hubiese una diferencia de contextos cuando yo creo que no la hay, o sea, somos como personas que tienen una presencia transversal y que hacer crítica es los tweets que haces, la manera que te posicionas, que reaccionas, que escribes en un determinado momento y que todo eso va sumando y crea una presencia. Entonces, a la hora de poner una nota, o sea, si yo me enfrento a un texto de una manera determinada, de quiero tratar este tema, quiero explorar cómo, la construcción de sentido a partir de ciertos elementos que tiene este juego que me interesan y que ulteriormente me parece como una experiencia videolúdica interesante o no. ¿En qué varía? ¿Y cómo puedo yo calificar eso de un 7, de un 8, de un 9, de un 2? Es algo que no sé cómo hacer. Y, o sea, como con total honestidad, no lo entiendo, no, nunca me ha interesado saber si un juego tiene más o menos nota. De hecho, creo que muy habitualmente es un terreno que se usa de manera destructiva. Por ejemplo, otra vez, The Last of Us 2, con esta movida de Metacritic. O sea, no se me ocurre algo más absurdo que Metacritic a estas alturas de la vida, pero ahí está. Ahí se usa como herramienta por parte de un sector reaccionario, homófobo, bla, 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 para intentar destruir un juego, porque tenemos como esta idea de que hay que crear un marco de valoración de un juego, para que cualquier persona que lea sea capaz de valorar, como entender una valoración numeral cuantificable de un videojuego que creo que no es lo interesante. Creo que el nivel oculto no sé si las tenía en algún momento, cuando yo entré no las tiene, lo único que hacemos es recomendar o no recomendar. Y muchas veces, bueno, a lo mejor no muchas, pero alguna vez he recomendado juegos incluso que a mí no me han gustado, pero que creo que es interesante por tal o cual motivo experimentar alguna cosa. Por ejemplo, el último DLC de Frostpunk que salió, no me gustó nada. El tratamiento que hace de cierto espectro ideológico que maneja ese juego. Y me parece una obra muy cuestionable por eso, pero mi intención es decir, vale, lo recomiendo porque lo interesante para mí es que cada uno se enfrente a eso. Y entonces hablemos. La crítica creo que es interesante y útil cuando provoca discusiones, cuando crea temas de conversación transversales y crea un clima en el que podemos como intentar entre todos repartirnos y construir herramientas de creación de sentido y de crítica respecto a prácticas empresariales que están como cada vez más a saco intentando definir nuestros hábitos de consumo cultural, que ya tener que usar la palabra consumo es terrible. Sin ir más lejos, el otro día Sony con sus lemas de Play Has No Limit y el futuro de los videojuegos. Creo que la crítica debe ser eso, algo que dé herramientas para enfrentar esos discursos y esos posicionamientos y decir, espérate, el futuro no lo defines tú, lo vamos a definir entre todos. Por eso es difícil para mí contestar a lo de las notas más allá de esto. Es como no lo veo, no lo entiendo, no creo que sea útil y evidentemente es solo mi opinión y mi posicionamiento. O sea, no, sin más. Pues yo me sumo un poquito a lo que has dicho, Hugo, porque para mí todo el tema de las notas es como encorsetar de alguna manera. Tampoco entiendo muy bien qué criterios siguen las personas que analizan y ponen una nota abajo. Y luego también hay el otro tema de que, yo qué sé, he visto muchísimos títulos a los cuales, yo qué sé, le ponen un 5 o le ponen un 6, pero a lo mejor está hablando de un tema que a otra persona, a otro jugador o u otra jugadora sí que puede llegarle. Así que es un poco que no entiendo todo esto. Por suerte, creo, digo por suerte porque es mi opinión, nunca he tenido que poner nota a ningún análisis.
los análisis que hago yo no tienen notas. En el medio en el que estoy, bueno, dirigiendo, codirigiendo, tampoco tenemos notas, no las queremos, porque consideramos que la persona debería ser capaz de poder leer ese texto y decidir a través de ese texto o de otros que vaya leyendo sobre el título si realmente quiere meterse o no en el videojuego. Así que para mí es que las notas muchas veces solo sirven de bajar abajo y decir, uy, le han puesto un 8, le han puesto un 9, pues me lo voy a comprar. Y bueno, muchas veces, pues lo que también estaba comentando antes Hugo, de que vemos el caso de Metacritic, vemos todo lo que está pasando alrededor, y es que, no sé, a mí es que me recuerdan un poco a las notas del cole, de, mira, en gráficos te pongo tanta nota porque estás aprobado, en sonido tanto, y muchas propuestas que se están haciendo y que se hacen desde hace mucho tiempo, quizá no tienen a lo mejor unos gráficos impresionantes o no tienen una banda sonora impresionante, pero sí que ese juego despunta en otros apartados, por decirlo de alguna manera. Si solo nos quedamos con esa valoración final, es como, ¿por qué nos quedamos con esa valoración, no? ¿Qué hay detrás de ese 8 o ese 9 o ese 7? ¿Realmente a mí como jugadora me sirve de algo? ¿Me está comunicando algo? ¿O sencillamente es una respuesta a si me compro o no me compro este videojuego? Lo veo bastante complicado, pero yo por mi parte cada vez estoy más insegura con los análisis que ponen notas, y no es por desmerecer el trabajo de nadie, ni muchísimo menos, pero es que me generan tantas dudas e inseguridad y cada vez les veo menos sentido, que por mi parte no hago análisis con nota, y si alguna vez me dijesen de hacer un análisis con nota, realmente no sé cómo me enfrentaría a eso, que es lo que ha dicho Hugo. Bueno, en mi caso, en primer lugar, mi opinión es que yo eliminaría las notas mañana mismo, lo firmaría en un papel, pero vamos, convencidísimo y sin ningún tipo de arrepentimiento. Creo que a lo largo de estos años he podido analizar decenas, no sé cuántos, más de 150 seguramente, todos con nota. Bueno, todos no, el 90%. Y al final, pues mira, sí que no podemos negar que para mucha gente es una herramienta muy útil, hay gente a la que le sirve de mucha utilidad, pero creo que es también por una falta de costumbre a ceñirse o a resumirlo todo en una calificación numérica. Si nosotros acostumbramos a nuestros lectores a que un producto cultural no se puede resumir en un número porque no tiene sentido, yo al menos no le veo sentido, no le encuentro una lógica coherente con lo que queremos considerar al videojuego, pues al final creo que está restando, ¿no? Creo que está restando que le pongamos una nota, porque luego sobre todo pueden darse cosas o casos como que califiques una secuela de un título y le pongas X número y que la anterior entrega que salió hace 12 años tenía otro número, y si tiene dos décimas menos, estás queriendo decir que es peor. Quiero decir, ¿por qué la comparación se tiene que dar necesariamente con el número? Al final, cuando calificamos un videojuego, yo creo que estamos también cayendo en un posible agravio de cara a la comparación directa, y creo que la exposición a esa comparación no es positiva para nadie, ni para el medio ni para ese propio videojuego. Cada videojuego es único y tiene que tener una valoración estricta que se ciña a lo que tú has redactado como escritor, como crítico, como autor, como queramos denominarnos. De hecho, creo que es interesante porque los tres compañeros que estamos hoy exponiendo nuestros criterios y nuestros puntos de vista, pues fíjate que yo trabajo de una manera, otro compañero viene de otro campo y él tiene una perspectiva de lo que es la crítica diferente, desde mi punto de vista también muy enriquecedora, y al final esto ¿a qué nos lleva? Pues a que al final el videojuego es algo completamente heterogéneo y que por lo tanto requiere de una crítica heterogénea, ¿no? Y para enriquecerla no la puedes limitar a un número. No me parecería tampoco muy, muy normal que una película se calificase, que también se hace en algunos campos, o una canción, o un libro. ¿Os imagináis calificar un libro con un número? Pues
a mí me resultaría extraño, ¿no? Y al final, si acostumbramos a los lectores a que lean el análisis, que no lean únicamente los puntos de lo mejor y lo peor, al final va a ser mejor para todos, porque un videojuego es un producto de lujo. Esto tampoco se nos puede olvidar. Hay muchos videojuegos que cuestan mucho dinero y que, por lo tanto, si al final el hecho de que tú inviertas 70 euros en un producto va a depender únicamente, o mayoritariamente, mejor dicho, de si tiene una décima más o una décima menos que el otro título que estabas pensando comprarte, pues creo que al final no beneficia a nadie. Creo que estamos en el camino. Creo que estamos en el camino, también he de decirlo. Me consta que hay voluntad de muchos medios de aproximarnos a la eliminación de las calificaciones numéricas, o al menos una manera, un cambio de metodología que creo que ya se ha dado en este último lustro. Esto también es algo palpable y que podemos comprobar todos los que estamos aquí, cualquier persona. Los análisis que son manuales de instrucciones, que al final hacen una media ponderada entre diferentes apartados, ¿no? De gráficos tiene un 8 y sonido tiene un 6, pues el juego tiene un 7. Cosas que para mí tampoco tienen ningún sentido, porque no puedes valorar todo de la misma manera. Al final, ¿a dónde quiero llegar? Pues que el número, la calificación numérica, es una limitación y no nos conviene limitar la crítica de un producto cultural, y en este caso el del videojuego. Así que yo eliminaría las notas. Pero también digo, es útil para mucha gente. Entonces, como es útil para mucha gente, precisamente por eso creo que es interesante empezar a poco a aproximarnos a la eliminación de ese número, para que la gente se eduque en la valoración de un producto sin recurrir a la calificación numérica. Pues bueno, ha quedado algo muy interesante, pero se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias a los tres por pasaros por Onda Pixel, y que sepáis que cuando volváis podéis volver aquí a charlar un poquito. Ay, pues muchas gracias, yo encantada de volver, ya lo sabéis. Yo igual, yo encantado, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, a mí también. La verdad es que, ya digo, me ha gustado mucho conocer puntos de vista diferentes, y creo que aunque tengamos en algunas cosas visiones diferentes, creo que todos tenemos una visión común también bastante aproximada. Y bueno, que por mí sería un placer volver a hablar de esto con más profundidad en otro momento, porque creo que es algo en lo que, cuando hayan pasado unos años, que estoy seguro de que la manera en la que hacemos análisis de videojuegos habrá cambiado, pues estaría también volver a escuchar este debate para comprobar si han cambiado las cosas. Bueno, nos lo apuntamos en la agenda y de aquí 5 o 10 años a ver cómo queda todo. Nos ponemos un aviso en el teléfono y no se nos olvida. ARMS vuelve a estar de actualidad. Tras celebrar su tercer aniversario, los fans del título de lucha de Nintendo pudieron presenciar recientemente cómo Masahiro Sakurai daba la bienvenida a una de sus luchadoras, Min Min, al plantel de Super Smash Bros. Ultimate. Si bien no ha sido uno de los mayores éxitos de la compañía nipona, ARMS llegó al público prácticamente de la mano de la celebrada Nintendo Switch, con una propuesta colorida y distintiva. Y nosotros aprovechamos este nuevo tirón para explicaros cómo nació esta obra. Una de las claves de ARMS es Kosuke Yabuki, productor del juego, quien al mismo tiempo ha sido también una de sus caras más visibles en cuanto a comunicaciones sobre el juego. Yabuki había trabajado anteriormente en juegos de franquicias nintenderas como The Legend of Zelda o Nintendox, pero se le conocía principalmente por su papel como productor de Mario Kart 8. Y fue precisamente su experiencia en esta longeva saga la que daría nacimiento a la obra que nos ocupa. En una charla que Yabuki dio en la GDC de 2018, el productor explicó con detalle las fases por las que pasó el desarrollo de ARMS. Y todo empezó con una idea central. ¿Y si creamos un juego de lucha con la cámara detrás del personaje?
Yabuki y su equipo comprendían las dificultades de esta idea. Si tradicionalmente los juegos de lucha se desarrollaban en un entorno de dos dimensiones, es porque así es mucho más fácil e intuitivo calcular las distancias entre personajes, y por tanto preparar estrategias mucho más precisas. En entornos en tres dimensiones, en cambio, es más complicado calcular estas distancias, y con más razón si los personajes tienen libertad de movimiento. Aquí es donde entró la experiencia del equipo con Mario Kart. En la saga de conducción de Nintendo, la cámara también se encuentra detrás del personaje, y la manera en la que se soluciona este problema es modulando el tamaño de los objetos que nos vamos encontrando. Trasladando esta idea a los juegos de lucha, se decidió que fueran los puños los que recorrieran la distancia entre luchadores, solventando así el problema de predicción y cálculo. Con la base del juego establecida, se empezó a desarrollar el prototipo de lo que acabaría siendo ARMS. Yabuki menciona en la conferencia de la GDC que en Nintendo se están produciendo constantemente múltiples prototipos, pero que muy pocos terminan viendo la luz como una nueva propiedad intelectual. Así que tras pensar en el núcleo jugable, el equipo a cargo del desarrollo estableció dos principios básicos: una jugabilidad simplificada y una trayectoria visible en pantalla de los puños. La simplificación de la jugabilidad pasó por adaptar las bases de los juegos de lucha tradicionales a un control más intuitivo. En este sentido, el prototipo de los Joy-Con en el que se estaba trabajando para la futura Nintendo Switch encajaba de maravilla con el concepto del juego, de modo que ARMS se construyó alrededor de los controles de movimiento de los Joy-Con. Además de esto, se sustituyeron los golpes ligeros, medios y pesados, habituales en muchos juegos de lucha, por diferentes tipos de puños que podemos seleccionar al empezar el combate, lo cual redujo el número de botones y acciones a memorizar durante la pelea, pero también mantuvo las decisiones tácticas. Además, se introdujo algo parecido a un triángulo de debilidades. El escudo nos protege contra los golpes, pero nos hace vulnerables ante los agarres, mientras que estos, a su vez, pueden ser neutralizados con un golpe normal. La otra característica base del juego pasaba por visibilizar la trayectoria de los golpes. En aquel punto se tenía claro que los puños debían ser los que realizasen el movimiento, pero los intentos que habían hecho pecaban de falta de dinamismo. Se probaron más de 100 diseños distintos de personajes, variando las siluetas y los pesos de los cuerpos, hasta que se llegó a la solución idónea. Lo que tenía que desplazarse no era solamente el puño, sino el brazo entero. Y de aquí salió ARMS. El concepto de los brazos fue tan importante para el diseño que no solamente dio nombre al juego, sino que fue la base para diseñar sus personajes. En etapas iniciales del desarrollo se planteó la posibilidad de crear juegos con personajes de Nintendo, como Yoshi utilizando su lengua o Link su boomerang, pero rápidamente se decidió que debían ser nuevos personajes. Y con tal de ser originales, se optó por pensar en objetos muy específicos. Para diseñar los personajes exploramos como motivo diferentes objetos que fueran capaces de permanecer compactos, pero también extenderse durante una pelea, explicaba Kosuke Yabuki en la GDC. De este modo, Springman basa todo su diseño en un muelle, Ninjara en las cadenas, Min Min en los fideos de ramen y Helix en las cadenas de ADN. ARMS fue presentado junto a su consola hogar, la Nintendo Switch, en enero de 2017, y se publicó en junio del mismo año como uno de los primeros juegos de su consola. Su recepción fue ligeramente positiva, pero la crítica achacó al juego el reducido plantel de personajes y también las pocas modalidades jugables. Preguntado en Polygon sobre por qué ARMS no incluye campañas de historia para sus personajes, Yabuki contestó que prefirieron centrarse en balancear los personajes y en orientar el juego hacia el territorio competitivo. El juego salió al mercado con 10 personajes controlables, y a lo largo de 2017 fue recibiendo varias actualizaciones, con las que llegó a aumentar su plantel hasta los 15 luchadores, que llegaron junto a nuevos estadios y puños para combatir. Sin embargo, a partir de entonces, el soporte de Nintendo respecto a ARMS empezó a decaer. La obra no recibió nuevos contenidos o actualizaciones, y la novela gráfica esperada para inicios de 2019 todavía no ha visto la luz. La fórmula de ARMS como uno de los juegos insignia de Nintendo en el ámbito de los eSports no terminó de funcionar, y la compañía fue abandonando este aspecto, como bien plasma Axon eSports en su videoreportaje sobre ARMS que podréis consultar en la descripción de este podcast.
Y con todo, ahí está Min Min como la próxima luchadora de Super Smash Bros. Ultimate. No sabemos si detrás de este movimiento hay algo más, si se pretende revitalizar el juego o preparar el terreno para una futura secuela. Pero no deja de ser curioso que el momento de renacimiento de ARMS provenga de su inclusión en un juego de lucha en dos dimensiones del que inicialmente tanto trataba de diferenciarse. Uno de los nombres propios en el panorama nacional el año pasado fue el de Samerin Mara y del estudio valenciano Chivik Studio, que con una cuidada estética y una propuesta a medio camino entre el Farming Simulator y una aventura narrativa, encandiló a muchos en Kickstarter. Este mismo mes, el barco hacia Mara ha partido en Steam y en Nintendo Switch, así que hoy tenemos aquí con nosotros al Community y Marketing Manager del estudio, Diego Freire, que además es la persona detrás del guión narrativo de Samerin Mara. Muchas gracias por pasarte por Onda Pixel, Diego. Bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Antes de entrar directamente en el tema, hablemos un poco de Chivik Studio y de vuestro proyecto más reciente. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Muy fácil y muy rápidamente. Chivik Studio empezó Abraham, él por su parte, por su cuenta, haciendo juegos para móvil. Hizo dos juegos en 2016 que fueron un poco los cimientos de donde estamos ahora. Planet y Ancora para móvil, para iOS y para Android. Y tras eso dio el salto ya a las consolas, a PS4 y PC. Island, que es una especie de remake, remaster de Tiny Planet, lo hizo dentro de PlayStation Talents, el programa de PlayStation Talents. Y gracias a que Island era un juego pequeñito, bastante humilde y funcionó muy bien, la idea era muy buena. El equipo se pudo ampliar y pudimos empezar a hacer Samerin Mara, que es un juego que, bueno, lo discutiremos ahora, pero es un juego brutalmente grande para nosotros, enorme, pero sigue teniendo un poco la simiente de la idea de un juego de granjas, un juego de aventuras, un juego que está muy centrado en la estética, en la narrativa, y que es una evolución, creo que natural, de donde viene Deilna y de lo que queremos hacer como estudio también. En este caso, estoy segurísimo que a muchas personas que nos estén escuchando ya les debe sonar el nombre de Samerin Mara, y si no, les tendría que sonar, ya que el éxito que conseguisteis en Kickstarter fue asombroso. Más de 230.000 euros recaudados de un objetivo inicial de 20.000, llegando a incluso tener que incluir más tiers en la propia campaña. ¿Qué cambios provocó el éxito del proyecto en Kickstarter en el propio desarrollo del juego? Por una parte, sentimos la validación del público, la idea gustaba la estética, gustaba lo que teníamos, nuestros personajes, nuestra historia. Después, aparte, nos alivió en cierto sentido. Aparte, también puso más presión porque teníamos más de 9.000 backers a los que les debíamos un juego bueno o al menos un juego divertido que les entretenga. Y también cambió un poco el scope, el tamaño de la producción del juego lo ampliamos. Al principio teníamos 6 islas pensadas, hemos acabado con 30. Y creo que ahí es un típico caso de que casi morimos de éxito, de que vimos que a la gente le gustaba tanto que no supimos dónde parar, en el sentido de creemos que a la gente le va a gustar un juego con 6 islas, le va a gustar 3 veces más un juego con 30. Sin embargo, un poco una distorsión de éxito, la distorsión de cómo la gente nos veía y cómo nos veíamos nosotros, a nosotros mismos. Y entonces, estos casos, y que todo el mundo durante un año nos haya estado preguntando por el Kickstarter como caso de éxito y demás, creo que ha deformado un poco nuestra visión y sobre todo nuestras capacidades. Deberíamos haber seguido la idea inicial de un juego más pequeñito, un juego más contenido, en vez de un juego tan grande como el que hemos tenido al final. Pese a todo, el feedback de los backers, el 99% de ellos, es súper positivo. Y la mayoría están muy contentos con lo que han tenido y con lo que han apoyado. Con lo cual, pese a lo grande que ha salido el juego al final, trabajo para con ellos. Como comentas, en algunas ocasiones un gran éxito como este también acarrea una gran responsabilidad.
¿Las expectativas y el hype generado con el juego os ha afectado al estudio en algún momento durante el desarrollo? No nos ha afectado, sobre todo ahora con el lanzamiento, porque durante el desarrollo no éramos quizá tan conscientes de ese hype, o siempre postergábamos el momento de, bueno, ya cuando lo entreguemos ya veremos si el hype vale la pena. Entonces, durante la producción no tanto. Nos ha ayudado muchísimo a nivel, por supuesto, moral y anímico. La gente nos apoyaba. Ha sido increíble, ha sido fantástico. Era poner un tweet, era hacer cualquier tipo de comentario en nuestro Discord, ir a alguna feria. Siempre había alguien que venía y nos felicitaba o le decía que le gustaba mucho nuestro juego y lo que estamos haciendo, nuestras ideas. Entonces, a nivel moral, ha sido como combustible para seguir tirando en los malos momentos, porque siempre hay malos momentos, en los buenos para esforzarnos un poco más. Entonces ahí ha estado guay. Ahora que el hype se ha como consumado, digamos, de alguna manera, sí que he visto yo esta gente que quizá esperaba muchísimo más, quizá mejores generando hype. Hemos sido buenos generando hype. Y no lo sé, es algo que llevamos ya una semana, más de una semana discutiendo en el estudio. En realidad, al final la sensación que me queda es bastante positiva. O sea, el juego se está discutiendo, el juego se está hablando, el juego se está compartiendo. Hay cosas negativas porque no podemos engañarnos, hay cosas negativas. Tenemos que asumirlas, tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Y la crítica, de hecho, la crítica de prensa y de backers y de jugadores, está ayudando mucho para distanciarnos un poco y de una manera fría ver realmente dónde podemos mejorar y qué tenemos que mejorar. Ahora sí, entremos un poco más en materia del juego. Jugando a Summer in Mara, lo que salta a la vista sobre todo es la importancia que tiene la narrativa en el título. ¿Por qué decidisteis darle tanto peso a la historia de Koa? Creo que era algo que realmente Chibig, como estudio, como idea de juegos, estamos apuntando hacia ahí. En Dayland también era bastante importante los personajes, la historia que se contaba. En Summer in Mara como que lo hemos duplicado el peso, o lo hemos triplicado incluso el peso. Los personajes, la narrativa tiene más carga, los diálogos son omnipresentes en todas partes. Y también creo que al tener un perfil como el mío, que me he dedicado exclusivamente en ciertos momentos puntuales a la narrativa, a los diálogos, a los personajes, tenía un poco más de sentido. Y al final creo que hemos apostado por ahí y ha salido guay. En plan, la gente lo está valorando muy bien. Pero los personajes son muy buenos, el diseño de los personajes es muy bueno. A nivel estético, a nivel artístico, son muy, muy buenos. Pero hemos conseguido que tengan cierta vida más allá de la estética. Y aparte, siempre hemos contado el juego desde el punto de vista de Koa. O sea, es una aventura, es un juego de farming, es un juego de aventura. Ante todo es una historia, es la historia de un personaje, es la historia de un mundo y es la historia de una gente que lo habita. Entonces, para nosotros eso era muy importante, siempre estaba como en el centro. Cuando alguien nos preguntaba, por ejemplo, ¿voy a poder hacer un personaje personal? En plan, ¿hay un creador de personajes? Y es como, no lo hay, porque es la historia de Koa. Puedes cambiar a Koa por otro personaje, porque la historia cambiaría. También había gente que decía, ¿puedo customizar a Koa? Y tenemos que doblar un poco el brazo y decir, vale, sí. Vamos a poner distintas skins y demás porque también queda un poco. Y mola. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la que más me gusta es que Koa siempre va descalza. Mm-hmm. Gente que se da cuenta y nos lo dice. Dicen, en plan, ¿pero por qué Koa va descalza? ¿Por qué no le podemos poner unos zapatos? O porque es la historia de Koa. La historia de Koa implica que Koa vaya descalza todo el juego. Y Koa va, estos son spoilers, pero Koa va a una isla volcánica, va a una isla de hielo. Y Koa siempre va en camiseta y descalza, con pantalones cortos. Porque como Link siempre va vestido igual a todas partes. Por eso de Wild cambian eso, porque tiene sentido. Pero en el resto de juegos, Link siempre va de verde a todos sitios. Y es por algo, es porque es la historia de un personaje en un sitio en un momento determinado. Entonces, para nosotros, realmente cambia esa Koa por cualquier otro personaje, la historia en sí misma cambia. En una historia con tantos personajes y con tanta interacción entre Koa y precisamente tantos personajes y tantos diálogos, tú como escritor, ¿con qué problemas te encontraste a la hora de crear todas estas relaciones dentro del juego? No tanto problemas como limitaciones, y de hecho las limitaciones me ayudaron bastante
a sacar ciertos diálogos. Hay un momento, me decía otro día un amigo que le hacía mucha gracia, que a veces el propio juego alude al hecho de que es un juego. Y hay una misión donde tienes que llevar un horno de un personaje a otro, y Koa dice, ¿pero cómo voy a llevar un horno? Y el personaje responde, te lo metes en la mochila y te lo llevas. No es tan difícil. Le hace mucha gracia, porque le hace mucha gracia ese chiste, es un poco más meta. Al final los acaba metiendo en el juego. Hay un momento en que Koa se queja de que está todo el rato haciéndole favores a todo el mundo, porque las misiones van de eso. Y la propia Koa está ya hasta las narices. En plan, ayudad a vosotros mismos un poco, dejadme en paz. Entonces, ese tipo de limitaciones me hace mucha gracia jugar con ellas y ver dónde está la línea, en qué momento me estoy pasando de listo, en qué momento estás rompiendo demasiado la cuarta pared. Sin embargo, sí que me hubiese gustado más que los personajes tuviesen un poco más de presencia física en el mundo. O sea, sí que están ahí, la pena es que están quietos, que no caminan y tal, que pudiesen quizá interactuar más entre ellos de alguna manera. Porque sí que es cierto que he querido que se mezclen, que uno habla del otro, a veces aparecen juntos en el mismo sitio, o discuten, o se odian, se quieren, y para mí eso es muy importante, pero eso, me hubiese gustado más que el jugador tuviese una sensación física de, vale, este personaje está aquí, de verdad, está, mueve y hace cosas. Un elemento que sorprende es la presencia de la lengua valenciana en la obra, con todos los textos traducidos e incluso un tema principal con estrofas en valenciano. ¿Esta característica la teníais clara desde un principio, teniendo en cuenta el objetivo de internacionalizar más el título en un sector con tan poca presencia de lenguas como puede ser el catalán o el valenciano? Sí, o sea, Deilan está valenciano ya. Xavi Mara lo estará dentro de poquito, la verdad, porque no nos ha dado tiempo a hacerlo antes. Y de hecho, yo soy gallego y cuando entré en el estudio, empezamos con Mara, dije yo también quiero, o sea, yo, si tú lo vas, Abraham, nuestro director es valenciano y su lengua, creo que su lengua materna y su lengua principal es el valenciano. Y entonces, claro, para él tenía sentido que estuviese valenciano. De hecho, me habla a mí a veces en valenciano y digo, frena un poco, que te entiendo, pero necesito tiempo para procesar esto. Entonces, yo le dije, yo también quiero tenerlo en gallego. Y para nosotros no tiene tanto sentido, ¿cómo decirlo?, comercial o capitalista en ese sentido. No lo hacemos para vender más juegos, sino que lo hacemos porque es lo que hemos mamado. En plan de, si yo de pequeño hubiese tenido un juego en gallego, si mi jefe hubiese tenido un juego en valenciano de pequeño, ¿qué habría pasado? O sea, no podemos saberlo, no puedo aventurarme a decir qué hubiese pasado, pero a lo mejor algo hubiese pasado, algo positivo hubiese pasado. Es tener ahora eso, Xamarin Mara y Deilan en valenciano, tener luego también Xamarin Mara en gallego, me parece, no sé si un acto reivindicativo, pero al menos un acto de esto existe, esto puede pasar, esto se puede hacer. Mm-hmm. Porque Xamarin Mara es un juego pequeñito, pues lo estamos haciendo nosotros por nuestra cuenta y queremos llevarlo a cabo. Y de hecho, la gente a veces se ríe y me dice, ¿y cuándo el vasco? Y es como, me fliparía, o sea, hacerlo en todos los posibles idiomas y tal. Entonces, que al final lo hacemos en estos idiomas porque son los nuestros, porque somos muy cabezones y ya está. Pero si tuviésemos un vasco en el equipo y se insistiese en hacerlo un vasco, a lo mejor el juego acababa en euskera. Pero es eso, es una decisión más, ¿cómo decirlo?, personal o incluso romántica que una decisión comercial o en ese sentido. Lo comentabas antes que otro de los elementos importantes del juego es su cuidada estética. ¿Qué importancia crees que juega esta estética en el conjunto del juego? Antes dije que la narrativa era bastante central, pero realmente central es la estética. En plan de, lo primero que hicimos en Xamarin Mara eran conceptos de personajes, diseñar la estética, diseñar cómo se va a ver Xamarin Mara, a luego poder diseñar el qué queremos transmitir con esta estética, más bien qué emociones va a recibir el jugador a través de esta estética, también qué tipo de juego va a haber a través de esta estética. Xamarin Mara no le pega que haya sangre ni mutilaciones, por ejemplo, con esta estética. Entonces, para nosotros siempre hemos dicho que Chibir es un estudio principalmente de artistas, y era un hecho durante el momento más álgido de la producción, que eran 8 o 9 personas trabajando en el estudio, cuatro o cinco de ellos eran artistas, mientras que había solo un programador, o un programador y medio en realidad, porque ahora también programa. Entonces, claro, el porcentaje de artistas respecto al resto de departamentos, por así decirlo, era altísimo, porque debíamos cuidar mucho la parte, y de hecho
creo que es lo principal que ve la gente. La gente ve una screenshot, la gente ve un tráiler. Lo primero que ven es qué bonito es este juego. Y todo el mundo dice qué bonito es este juego, qué ganas de jugar este juego porque es bonito. Claro, cuando algo es bonito y te entra por los ojos, ya te dan ganas de jugarlo solo porque te está agradando visualmente, hemos ganado ya la mitad de terreno. Tus juegos a lo mejor tienen complicado. Ayer vi el gameplay del juego de los Vengadores y me flipa la idea y por fin tengo un juego de Vengadores. Siempre he soñado, pero es gris. El juego es gris todo el rato. Entonces lo comentaba con amigos y era como, es que este juego es muy gris. En plan, los Vengadores son cosas de mi infancia y de mi adolescencia que tienen muchos colores. Y en este juego es todo gris. Hay roboces, hay ciudades y todo es gris. Entonces, a mí personalmente me pierde un poco eso. En vez de ganar puntos, me resta puntos. Entonces, a mi manera, lo opuesto, si se puede comparar con un juego de Vengadores. Como tenemos que enseñarte un screenshot, porque estamos compitiendo no solo contra, no sé, el Fortnite y el LOL, estamos compitiendo contra Netflix ahora mismo. Compitiendo contra tantas cosas a la vez. Entonces, en esta vida que llevas, de constantemente la gente llama, exige tu atención, nosotros con un screenshot debemos ganar esa atención. Por eso para nosotros es muy importante. Y luego ya vienes y te quedas porque la historia te atrapa, te da buen rollo navegar o caminar o lo que sea. Ya viene después, pero claro, antes tenemos que engancharte de alguna manera. Pese a las claras influencias que tiene el juego de otros como Stardew Valley, como se puede ver en la mecánica de la pesca misma o Harvest Moon por su cuidado estilo artístico, personalmente me ha dado un poco la sensación de que el cuidado de la granja queda un poco en segundo plano, subordinado a la narrativa del juego. ¿Creéis que en este sentido el género se ha desviado un poco con lo que busca Summer y Mara? ¿Os habéis encontrado con algún comentario o crítica al respecto? Sí. Esto lo comentaban en otro podcast, os voy a hacer un poco la competencia, pero en el podcast de Anaid lo comentaban Víctor Chico Nuclear y Marta Trivi. Decían que es que hacer un juego de granja realmente, tenemos como un género menor o un género más casual o de nicho, pero Marta, que se los ha jugado todos, es una experta en el tema, decía que es muy difícil. Y nosotros como desarrolladores hemos como, no minusvalorado el género, pero antepuesto otras ideas, lo que tú dices. La narrativa o la estética, la hemos antepuesto ante el diseño mismo del feel o de la gestión de granja. Y ahí, claro, si vienes eso de Stardew Valley, yo he jugado un poco bastante a Stardew Valley, o vienes de Harvest Moon, o incluso el Dragon Quest Builders, que es más un Minecraft, pero también tiene sus cosas. Sí que es cierto que esos juegos son el 90% la parte de gestión y demás, y luego hay otras cosas. En nuestro caso, hemos intentado como nivelar todo al mismo nivel. Lo que sucede es que creo que la granja pierde un poquito. ¿Qué pasa? Lo que he descubierto es que hay gente que a lo mejor no viene tanto de esos juegos de granja, no son tan expertos en el nicho o no son, es decir, no tan hardcore gamers del Stardew Valley o de estos juegos por el estilo. No les defrauda tanto, por así decirlo, no lo ven tan en negativo, la granja sea un poco más ligera o sea un poco más sencillita. Pasa eso con gente que lee un Discord o en Twitter o incluso amigos míos que no le han dedicado tanto tiempo a esto. Y sin embargo, el peso de la aventura, el peso de la narrativa, es lo que les ayuda a continuar, es lo que les ayuda a seguir jugando. Como realmente en tu isla tú puedes ir progresando y puedes plantar árboles, puedes poner corralito para los pollitos y el cerdo y tal, y ves una evolución en tu isla hogar, pues como que les da alicientes para continuar. Entonces, creo que nuestro mayor pecado en este juego ha sido no entender lo difícil que es hacer un juego de este estilo. O sea, es muy difícil. En realidad, todos los juegos son muy difíciles, y sobre todo cuando vas a un género tan explotado. Sería como hacer un juego de cartas, teniendo Magic y teniendo Hearthstone, y sería como, vale, ¿qué puedo aportar yo al género que estos juegos no tengan? Entonces, es algo muy, muy complicado. Y claro, Stardew Valley al final es un juego que ha roto fronteras, ha llevado el nicho más allá. Es un juego que lleva 5 o 6 años en evolución constante. No es lo mismo Stardew Valley cuando salió que ahora mismo. Han ido retocándolo mucho. Entonces, claro, el asunto es ese. Es que vamos a ser nosotros capaces de seguir trabajando en Mara para seguir mejorando cosas. Lo estamos haciendo.
ayer mismo, antes de ayer, sacamos un parche bastante importante para nosotros con cambios en la estructura del juego. Entonces, creo que ahora estamos como siendo un poco más conscientes de lo exigente que es el género de farming con nosotros mismos. Y entonces no lo tenemos un poco más en serio, quizá para el siguiente juego, o quizás viendo cuáles son nuestros puntos fuertes y viendo cuáles son nuestros defectos, iremos a lo mejor abandonando un poco la granja de cara a algo más narrativo. Son discusiones, estoy aquí como haciendo un poco de brainstorming, pero son discusiones que estamos teniendo realmente en el estudio. En plan de, vale, el juego está fuera, hemos leído todo esto, la gente está diciendo esto. Está habiendo discusiones súper interesantes sobre el respecto, sobre el juego. Vamos a tomarlas en serio y ver qué podemos hacer al respecto. Las críticas que comentabas antes al juego han ido en este sentido. ¿Ha habido algún aspecto más que tengáis ya previsto mejorar o que estéis trabajando para mejorarlo en un futuro? ¿Por dónde han ido estas críticas a Summer in Mara? Hay cosas estructurales que no podemos cambiar ya y hay otras cosas que podemos ir trabajando poco a poco. De nuevas features o lo que es quality life, en plan de mejorar la vida del jugador, hacerle más fácil hacer cosas. En ese sentido vamos a intentar mejorar esas cosas. Por ejemplo, lo que decía, el parche grande que hemos sacado ha sido pues viaje rápido a islas y poder craftear y cocinar en otras islas que no sea la tuya, no tienes que volver a la tuya. En nuestra cabeza tenía sentido el ir y volver de tu isla cuando eran menos islas, cuando el mapa era más pequeñito. El mapa ha crecido, pero ese concepto de ir y volver se ha mantenido igual y no tiene tanto sentido ya, cuando el mapa es tan grande. Hay otras cosas que son más complicadas de conseguir. El feel del juego, por ejemplo, es más personal. He visto gente que le gusta, he visto gente que no. Quizá deberíamos pensar en la que no y ver cómo mejorar eso y molestar a la gente que sí. Pero claro, es tan, no sé, ir al detalle y es tan hilar tan fino, puede ser más complicado. O sea, creo que hay cambios gruesos importantes que llevar a cabo antes. Y claro, a la vez es un equilibrio muy fino entre tiene sentido seguir trabajando en este juego o tiene más sentido hacer otro juego ya. O sea, tiene más sentido saltar. De momento vamos a seguir trabajando en este, claro. ¿En qué momento podemos decir, vale, hasta aquí? O sea, hemos intentado arreglar esa Summer in Mara lo que hemos podido o seguir trabajando en esa Summer in Mara todo lo que hemos podido, pero es momento de saltar al siguiente. De ser conscientes de que, vale, este juego ha dado lo que ha podido dar, la gente le ha gustado, le ha flipado, porque es algo que está pasando. La gente que engancha con el juego nos han venido a decir que es una obra maestra, de los mejores juegos que he jugado este año, en los últimos años, no sé qué. Claro, la gente que engancha funciona muy, muy bien. Entonces, en un momento podemos decir, vale, estamos contentos ya, estamos tranquilos, vamos a saltar al siguiente. Pero, o sea, no nos gustaría abandonar a parte del público que quiere que le guste y cosas aún que no les enganchan del todo. Es algo que cuenta, que estamos leyendo mucho el feedback que nos están dejando y queremos ir trabajando ahí. Pese a todo, el día 16 el juego ya salió a la venta en Steam y para Nintendo Switch, lo que significa que ya lleva unos días en el mercado. ¿Tenéis alguna cifra o aproximación de cómo ha ido y las sensaciones, cómo las vivís desde el estudio? Es la parte más positiva de todas. No sé si puedo decir cifras exactas, pero sí que puedo decir aproximaciones. Hemos vendido en una semana lo que queríamos vender en un mes. Es ya un éxito en ese sentido, a ese nivel. Creo que era por lo que te comentaba antes, porque la gente lo ve y quiere jugarlo. Luego cuando lo juega, les enamora, no le acaba de enganchar, se decepciona del todo. Hay mucho tipo de valoraciones distintas. Pero al menos hemos conseguido que la gente se interese por el juego, que la gente tenga en el radar. Entonces, lo que siempre digo, al final, una vez que sacas tu juego, has hecho lo que has podido y tienes que preocuparte por el siguiente. Tú has sacado este juego, la gente ya sabe quién eres, la gente conoce Chibir, de este juego. Entonces, lo importante ahora es, vale, todo lo que hemos hecho con este juego, vamos a hacer que el siguiente juego tenga todas partes buenas, arreglar las más negativas. Entonces, estamos muy contentos. Y si al final nos atenemos al frío número de las ventas, de las copias vendidas,
son súper positivas. O sea, la sensación de estos dos años de trabajo es algo hemos hecho bien en algún momento, durante mucho tiempo, porque está dando sus frutos. Estamos recogiendo lo que hemos cosechado. Entonces, en ese sentido, muy, muy bien. Pero claro, el peligro ahora, por lo que no queremos dormirnos en los laureles, es ese, a que hemos vendido muy bien, sentimos que tenemos un compromiso con los jugadores. Por lo que comentaba, un compromiso de hay detalles en el juego que podemos arreglar y que intentaremos arreglar en lo que podamos. Porque la respuesta por su parte ha sido tan positiva, pues, han comprado el juego, ya han hecho que superemos nuestras propias expectativas, nosotros tenemos un compromiso con esa gente para ayudarles. Es algo que queremos llevar a cabo. No es solo el juego y nos olvidamos. O sea, nosotros vivimos en un momento en la historia del videojuego en el que podemos trabajar en un juego una vez que está fuera. Vamos a hacerlo. Vamos a llevar eso a cabo. Hasta que de repente esto, no sé, tenga más sentido seguir a saltar al siguiente juego. Y ya para ir cerrando, ya nos has ido dando unas pinceladas, pero ya para ponerlo más en firme, con el éxito de Summer y Mara y con otros grandes proyectos ya a vuestras espaldas, ¿qué podemos esperar de Chibik Studio en este futuro más cercano? Es algo que estamos discutiendo, qué hacer ahora. El desarrollo de Summer y Mara ha sido muy largo, ha sido muy estresante. Hemos tenido eso, el Kickstarter, luego la campaña de Indiegogo, hemos viajado un montón. Hemos tenido nuestros altibajos bastante serios y un poco cansados para lo que queda del año. Entonces, seguir trabajando en Summer in Mara. Lo que nos gustaría es recuperar un poco pues Dayland, quizás Ancora, que es un juego que la verdad es que tiene bastante fandom detrás, aunque solo está en móvil. A mí personalmente me gustaría recuperarlos, porque siempre decimos que Chibik no está haciendo juegos, no está creando un universo. Entonces, tiene sentido que ahora que Summer in Mara lo conoce más gente, Dayland, que está en PC y está en Play 4, llevarlo a otras consolas, no estoy diciendo Switch, pero un poco sí, llevarlo a otras plataformas para que la gente pueda redescubrir también este título. Si te ha gustado Summer in Mara, Dayland es más pequeñito, es más contenido, tiene otros defectos distintos a Summer in Mara, la historia no es tan grande, no hay tantos personajes, pero quizás sea tu juego, si te ha molado esto. Entonces, es algo que estamos valorando, porque la otra alternativa también es hacer otro juego, el siguiente. Pero hay un poquito de vértigo, hay bastantes ganas, de hecho, tenemos bastantes ganas de empezar ya otra cosa para poder demostrarle a la gente que hemos aprendido de nuestros propios errores. A veces hay un poco de vértigo, en plan de, vale, vamos a sacar el siguiente juego, pero cuando la gente vea nuestro logo y digamos que hay otro nuevo juego de Chibik, ¿cuál será la recepción? Va a funcionar igual de bien. Vamos a aguantar el mismo hype que hemos aguantado. Entonces, claro, es un poco esa maldición de bendición, maldición. De, vale, vamos a poder vivir para otro juego que, como indies que somos, siempre vivimos al juego. En plan, si el siguiente juego fracasa, lo más probable es que chapemos, que no tengamos otra oportunidad. Entonces, son pasos muy delicados que tenemos que ir tomando. Y por eso quitamos conservador, sea recuperar cosas que sabemos que han funcionado, que están ahí, que a la gente le gusta, y enseñárselo a este público nuevo que llega a Summer in Mara. Te digo, llevamos solo una semana con el juego fuera, aún estamos trabajando en él, y es todo como ideas que hay por ahí flotando en el aire y que nos gustaría desarrollar con calma. Primero nos gustaría irnos de vacaciones, cuanto podamos. Una vez nos vemos de vacaciones, entonces ya sí, tomamos decisiones serias. Pues a ver si con estas vacaciones nosotros ya cerramos también el programa de hoy, en la que hemos podido contar con nada más y nada menos que Diego Freire, escritor de la historia de Summer in Mara, aparte de tantos otros cargos en Chibik Studio. Muchas gracias por pasarte hoy por aquí, Diego. Muchas gracias a vosotros por tenerme, claro. Go!
hasta aquí el 10º programa de Onda Pixel. Como siempre, esperamos que os haya gustado este nuevo episodio y que nos sigáis escuchando en los próximos programas. Os recordamos que en la descripción os encontraréis con un cuestionario que os agradeceríamos que contestarais para seguir mejorando este podcast. Además, seguid estando atentos a nuestras redes sociales porque tenemos algo que sortear junto a la gente de Chipic Studio. Yo soy Marc Vilajosana, mi compañero es Aloy Puigferrer y esto es Onda Pixel. ¡Hasta la próxima!